Yeah.
deja lo que siempre va y deja lo que siempre va recorrer tu corazón. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer la sombra. Thank you.
vencido la ceniza, porque la estrella y la cena hoy es vida y verdad. En Jesucristo, que le veremos sana, viva su mamaya. Suelto, mira, no se lleve, Dios está con nosotros. Una la llama la batida, santa Dios mío, el poder de Dios es escogido. En este día de hoy, sana mi razón. El poder de Dios es más grande. No hay demonio ni diablo que puede entender el poder de Dios. Santa la soja, libra la masana, Dios mío, el Dios de los dioses. Qué lindo es la Dios. Oh, bendito sea Dios. Aleluya, bendice alma mía Jehová. Bendito sea Dios. Aleluya, Cristo vive, iglesia. A su nombre, Cristo vive. Gloria al que vive en esta hora. Su Santo Espíritu real. Gloria, gloria al Señor, hermano, eso está maravilloso. Está preciosa en este lugar. Él nos asimila que Jesús iba a los desiertos. El mundo, la gente le seguía. Aquí en su monte Jesús hacía grandes cultos y campañas de vasallas. Oh, Jesús lo hacía, hermanos, en aquel tiempo, Jesús. El pueblo se reunía en aquellos lugares a buscar palabras de Él. Bendito sea Dios, en esta hora también lo mismo lo reunimos en este lugar. Adorarlo en este sitio que hemos. Estamos presentes, hermano. Qué bendición. Gracias, ministro, en esta hora. Gracias por apoyar este servicio poderoso donde Dios está manifestando. Qué bendición, Señor. Estamos contentos porque sabemos que estamos respirando vida. Si usted no respira, no dame a Dios entonces. Pero si está respirando, tiene el deber y el derecho de alabar a Dios. Si usted no lo hace, usted se convierte en un mal agradecido con los padres. Siendo la llama a las hojas altas. Si usted no abre su boca, no la lava, ni le salta, ni hace así las manos, ni nada, por el estilo, usted se convierte en un mal agradecida y mal agradecido con mi padre, que te da el aire que está respirando con esta mañana. ¡Salto! ¡Gloria a Dios para siempre! Bendito sea Dios, así mismo, hermano, así como está. Vamos a traer el consejo, vamos a orar para que nuestro hermano siervo, este hermano Manuel, está preparado para eso, para traer ese consejo práctico en esta hora. Vamos a pedir al Señor que Dios añade bendición más en esta hora. Estamos siendo bendecidos de parte del Señor, pero queremos escuchar el consejo de la palabra de Dios con tal reverencia, porque Dios puede hablar también a tu vida y a mi vida. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias a Dios amado por este momento especial, tan hermoso, esos coros, alabanzas preciosas, Jesús, que hemos entonado, encantado, Dios amado. Gracias, Jesús, por dar la oportunidad de vida. Gracias, Jesús, por cada hermana, por cada hermano que se hizo cita a este lugar, Padre, por acompañar y encuerpar este culto. Padre Santo, vinieron también para llevarse una palabra en su corazón, Dios. Padre, yo creo que tu presencia está en este lugar para hablarnos, para decirnos más y más, Padre. A todo aquel que vino sediento una palabra, o todo aquel que vino quizás con un dolor, Padre Santo, sea liberado de eso, Padre de gloria, porque tu presencia, yo creo que está aquí, Dios amado. Bendito Dios, Padre, usa tu siervo, que trae el mensaje, la palabra de Dios, que convence al mundo, Padre, esa palabra. Dios amado, que hace cosas grandes en nuestras vidas, sea hablando, Dios amado, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, muchas gracias, Rey, por este momento especial de estar reunidos en familia como iglesia, Padre, para poder adorar tu nombre de Cristo. Muchas gracias, Dios. Padre, dejamos a tu siervo en tus manos, como siempre, en tu santo. Aleluya. Estamos en su nombre, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Así, hermanitos, vamos a tu siervo. Trae el mensaje y comentamos. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Señor Jesús. Gloria a Dios, amados hermanos. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Al Señor. Anoche tuvimos un culto precioso y poderoso allá por la ciudad de Raleigh. Tuvimos la mano de Dios moviéndose ahí, pero el día de ayer fue un día, hoy es otro día. Así es, hermano,
Vamos rápidamente a la palabra. Quiero abordar un tema. Quiero tomar un poquito de reverencia, verán, en esta palabra, a lo que es el bautismo. Hay hermanos aquí, verán, que quizás no recibieron una clase específica, pero hoy queremos abordar un poquito en eso también. Ok, vamos rápidamente a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, vamos a estar leyendo desde su versículo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Aleluya. Felicitamos a todos los que hicieron presentes, hermanos y amigos. Verá, grandemente felicitamos a nuestros amados hermanos que van a bajar las aguas hoy. Esto es algo, es una victoria. Aleluya. Cada que había un hermano que estaba testificando, da un testimonio que cuando había muerto, tuvo la oportunidad de ir al infierno. Para redondar esto rápido, dice que el hombre se presentó, cuando llegó había un ser, era un león grande que estaba encadenado. Y le empezó a pasar un video, le dice, la razón por la que estás aquí es porque hiciste el mal. Pero le dijo, mira, tengo el video. Pasó el video, nació el niño, empezó a crecer, empezó a caminar. Dice, aquí te portabas mal, aquí todavía eres mío. Dice, pero hubo un problema, que a los 16 años me traicionaste. Dice, a los 16 años te fuiste con un ser llamado Jesús. Mire qué tremendo. Mire la diferencia o la marca o lo que hace, verá, una línea, de esta línea a esta otra. Hay una diferencia. Si usted tira el agua aquí, no se va a pasar por allá, se va a ir en esta línea. Marca una diferencia. So, hoy día va a haber una diferencia en tu vida. Así es. Amén, amén. El bautismo, mi amado hermano, no solamente es bajar a las aguas. El bautismo es un nuevo nacimiento, es un cambio. Vamos entonces, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 7. Vamos a dar lectura. Bajo la comunión del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mire, una fe y un solo bautismo, no hay otro bautismo. Toma asiento. Voy a tratar de ir rápido. Solamente quiero contestar unas preguntas. Aleluya. Cuando hablamos del bautismo, amado hermano, estamos hablando. Hoy más, si usted investiga, va a encontrar que hay tres tipos de bautismo: el bautismo en agua, el bautismo de arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo. Pero hoy día queremos solamente, mi amado hermano, tomar en proporción lo que es el bautismo de agua. En esta tarde, mi amado hermano, como los hermanos van a bajar al agua, las aguas, queremos contestar dos o tres preguntas. Pero antes de eso, quiero rectificar que de los dos bautismos que se encuentran, lo que se practican en el mundo, está el bautismo de inmersión y el bautismo de aspersión. El bautismo de aspersión es el bautismo que practica la religión común o del mundo. Solamente es frayado o solamente verá algo literal. Pero el bautismo de inmersión, lo cual la Biblia nos manda, es el bautismo de inmersión. ¿Por qué? Porque la persona, se supone, en el versículo 6 de Romanos que leyó nuestro amado pastor, habla y dice que el hombre tiene que bajar a las aguas. Tiene que bautizarse en representación de cómo Cristo murió, fue enterrado y resucitó. Pablo dice, así como Él murió, también vosotros tendrás que resucitar. Señor.
Por eso que el hombre cuando baja las aguas no es solamente un acto porque quiere bañarse, no. Es un acto de representación de muerte a vida. Es un acto en cual el hombre dice: estoy dejando al viejo hombre y ahora quiero volver a ser una nueva criatura. El bautismo representa un cambio radical. El bautismo, mi amado hermano, es después, una segunda opción, después de que el hombre se arrepiente, se convierte, ahora viene a Cristo, ahora determina limpiar sus pecados. Ese es el bautismo. Para esto quiero contestar 6 preguntas. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué me bautizo? ¿Cómo me bautizo? ¿Para qué me bautizo? ¿Qué debo hacer para bautizarme? ¿Y qué espero para bautizarme? Primera pregunta, ¿qué es el bautismo? Es un paso de obediencia. El bautismo, nadie forza a nadie para que se bautice. Cada quien toma la decisión, la determinación en bautizarse. Y cuando viene a bautizarse, ¿por qué? Quiero irme a la Biblia. Acompáñenme a Mateo capítulo 3. Lo vamos a tomar en reverencia de la Biblia para que tengamos base bíblica. Mateo capítulo 3, 4 al 5. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Obediencia, porque no solamente fue Judea, fue Jerusalén. Y dice que de todas las provincias venían obedeciendo a lo que el maestro había mandado. Y si usted se brinca Mateo 3, versículos 14 y 15, hay algo similar ahí. 14 y 15 dice: mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Mire cómo Jesucristo dijo: es necesario que cumplamos la justicia. ¿Por qué? Porque se supone que es un paso de obediencia. El mismo maestro dejó testimonio de que él estaba obedeciendo primero en lo que era bautizarse. Juan dijo: pero yo quiero ser bautizado por ti. Pero el maestro dijo: no, 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 no. El maestro dijo: yo tengo que también ser bautizado. ¿Por qué, mi amado? Porque el bautismo es por obediencia. Así como conviene, dijo el maestro. ¿Por qué? Una pregunta: ¿por qué me bautizo? Vaya conmigo a Mateo 28. ¿Por qué me bautizo? Mateo 28 habla de la gran comisión. 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mire cómo dice: por tanto, id. La Biblia nos manda y nos está dando una orden de que tenemos que ir y hacer discípulos. Entonces las personas o nosotros llegamos a las aguas o el bautismo, ¿por qué? Por obediencia de un mandamiento el cual Jesucristo dejó. En lo que es la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión, mi amado hermano? La gran comisión es como un testamento, lo cual un padre antes de morir deja a sus hijos. Escribe un testamento porque dice: en tal fecha va a llegar el momento que voy a partir. Por lo tanto, tengo yo que dejar un testamento. Jesucristo, antes de morir, escribió la gran comisión diciendo: voy a morir yo, pero después que yo muera, necesitan ustedes predicar la palabra, necesitan enseñar, necesitan decir que es necesario que no solamente que crean, sino que también se bauticen. Señor, aleluya.
Mateo 28, 19 dice, ahora, ¿cómo me bautizo? ¿Por qué me bautizo? Ahí mismo, si usted sigue leyendo, dice, bautizándolos, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Aquí hay una clave. Esta es una clave, mi amado hermano, que toda persona que se bautiza, al menos en la doctrina que nosotros practicamos o enseñamos, tiene que conocer y saber este versículo. Yo estoy seguro que gente, hermanos que están aquí, si alguien le pregunta en su trabajo, donde quiera que esté, ¿tú cómo te bautizaste? No van a saber contestar. Mateo 28, 19 es, mi hermano, algo, es doctrina para nosotros. Es enseñanza de que nosotros tenemos que saberlo. Usted no se bautizó, mi amado hermano. Usted se bautizó en algo. Usted se bautizó tomando una referencia en lo que la Biblia dice. La Biblia dice, por tanto, id a ser discípulos a todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa ahí, que por medio de su Espíritu Santo, mi amado hermano, cuando el hombre determina por obediencia bajar a las aguas, por consecuencia o por consiguiente, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Hay promesa, mi amado hermano. Ahorita no tenemos el tiempo para redundar en eso, pero mi amado, una vez que el hombre determina bajar a las aguas y tomar lo que es el bautismo de agua, hay una promesa del bautismo, del poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Para qué me bautizo?